Bienvenidos a este cuarto conversatorio en que estamos celebrando el Día del Prematuro, el Día Internacional del Prematuro, y es un agrado poder compartir nuestra experiencia de conversación. Voy a iniciar con la bienvenida en representación del Comité de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo de la Sociedad Chilena de Pediatría. Queremos empezar con una mínima mirada de lo que ocurre con la prematurez en el mundo y en Chile. Nosotros tenemos este Día Mundial del Prematuro que nos permite tomar conciencia sobre los desafíos y la carga del parto prematuro a nivel mundial. Y esto fue gracias a que en el 2008 una fundación europea para el cuidado del recién nacido y otras organizaciones que se le sumaron, incluso en África, en Australia y en distintas partes del mundo, promovieron el tener un Día Internacional del Prematuro usando el símbolo color violeta, que es lo que simboliza la sensibilidad y la excepción de esta línea, que es un clásico en donde nuestros calcetines muestran uno pequeñito que es el 10% de todos los recién nacidos vivos. ¿Qué ocurre en Chile? Bueno, nosotros llevamos décadas en que esta celebración se ha hecho de distintas maneras, en distintos puntos del país, muchas veces al interior de las NEO, otras veces haciendo actos. Celebrando esto junto con las familias, con los padres, con los niños y simbolizando además que llevamos décadas desde los 90 y probablemente antes haciendo esfuerzos profesionales para poder optimizar la vida de los egresados de las UCI neonatales y desde el 2012 se establece en Chile como una ley para celebrar el Día del Prematuro que de nuevo visibiliza las dificultades que enfrentan los padres y las familias de un prematuro en la lucha por la vida. El celebrar, el poder recordar este día contribuye a la orientación de las políticas públicas en las que estamos permanentemente involucrados, pero además trae a un espacio de unión, de conocernos en relación a los esfuerzos que hacen los padres que se han organizado a través de tres organizaciones fundamentales que están en Chile desde hace varios años. Vamos a escuchar sus testimonios, que es AFAPREM, Neovidas y la Corporación del Prematuro. Un poco saber cuál es la relevancia de esto. Según las cifras del Ministerio del año 2016, nosotros tenemos una distribución según peso y nacimiento, donde el 1.1% son niños menores de 1.500 gramos y la mayoría de los niños se encuentra entre 2.500 y los 4.000 gramos, que en el fondo es el 80% de los niños. Ahora, si uno lo ve más exactamente según la distribución por edad gestacional, tenemos que el 91.5% de los niños son los nacidos de término. El resto son prematuros y un gran número de ellos, el 7% según el DEIS, son niños entre 32 y 36 semanas que corresponden a los niños prematuros moderados tardíos. Y el otro resto del 1.1 son aquellos niños que tienen menos de 31 semanas. Recordar que en el año 2016, estas son cifras que son un poco lentas de actualizarse, nosotros teníamos 211.000 nacidos vivos en Chile, y eso habla de una bajada progresiva de los partos que se ha ido afianzando más en los últimos 3 años. ¿Cuál ha sido el esfuerzo de los profesionales por los niños prematuros? Bueno, desde el año 97, 1997, ya había una red de policlínicos de seguimiento que tenían una serie de actividades que se fueron reuniendo en forma muy casual inicialmente, pero ya para poder establecer en el año 2000
una red de policlínicos de seguimiento que permitiera tener una misma forma de actuar y con jornadas de capacitación a través del Ministerio de Salud. En el año 2005, y aquí es un poco difícil decir cuáles son los hitos más importantes, pero este sí que vale la pena recalcarlo, que en el año 2005 ya se hizo una implementación de las garantías explícitas de salud con enfermedades específicas para los niños prematuros, como el manejo de la retinopatía del prematuro, de la displasia broncopulmonar, de la hipocucia, y además se pudo implementar la posibilidad de acceder al oxígeno domiciliario y otros medicamentos de alto costo que estaban disponibles. En el 2011 pudimos trabajar con la Superintendencia de Seguro Social para extender la licencia maternal durante todo el primer año en los casos más complejos, dado que hubo una posibilidad de hacerlo, y estamos en deuda con poder normalizar mejor esa situación. Y en el año 2013 se constituyó en forma paralela a la rama de neonatología el Comité de Seguimiento de la Sociedad Chilena de Pediatría, que trabaja en apoyar la difusión y la educación continua sobre el tema de los prematuros. ¿Cuál es la importancia del seguimiento de los niños prematuros? Bueno, la sociedad, la familia, los equipos médicos, debemos garantizar que el niño sobreviva con un desarrollo neurológico y social lo más similar a los niños de término, y que esto se mantenga en los rangos de normalidad, asegurando al niño una adecuada inserción en la vida preescolar y escolar y en la vida misma. Nos hemos preocupado que distintas fases del neurodesarrollo que están afectadas en los casos de niño prematuro sean cuidadas, especialmente a nivel de intervenciones que se están haciendo en el periodo neonatal inmediato, en el manejo intrahospitalario y también en el periodo postnatal, donde es la familia y los equipos médicos que mayoritariamente van a influir en los resultados finales. ¿Cómo Chile se acerca a estas metas? Bueno, aquí lo que comentaba, que desde el año 2000 se creó esta red de seguimiento a nivel nacional con 35 policlínicos. Aquí hay un manejo del ministerio que se une específicamente con los policlínicos de seguimiento a lo largo de Chile. Son instrucciones que se están permanentemente recordando, en que se trabaja en forma combinada con la atención primaria de salud. No competimos con ellos, como al principio sí lo hacíamos, de tal manera que la familia y el niño reciba el máximo de beneficio posible. Aquí, dentro de las cosas importantes a recalcar, aparte de los GES, es que ya desde el 2003 nosotros contábamos con una entrega de leche distinta de los niños de término, que es el PENAC de prematuro, que nos permitió ir progresivamente avanzando a entregar fórmulas para los niños que nacían antes de las 32 semanas. En el 2005 se estableció el Chile Crece Contigo, que tiene una potente interacción con la familia y todo lo que es la red de apoyo a través de los APS. Y recordar que ya desde el año 2008 nosotros teníamos posibilidades que los niños accedieran a recibir una inmunización, que es el palivizumab, para los niños inicialmente portadores de displasia con oxígeno domiciliario, luego los niños que eran displásicos, y ya desde el año 2016, a través de la ley de Ricarte Soto, que se ha ido ampliando para que actualmente y a partir del año 2019, todos los niños nacidos antes de las 32 semanas puedan recibir el palivizumab. La evolución a mediano plazo de los prematuros tiene que ver con los factores iniciales, que son los factores perinatales, donde hay una experiencia prenatal, y además todo el poder asegurar que a través de los servicios médicos y de los recursos que se les entrega a las neonatologías, el niño tenga sus mejores condiciones de manejo. Pero, como aquí muestra la balanza,
A continuación del alta, son los factores ambientales protectores los que van a ir a optimizar los resultados que se proyectan para que el niño se pueda insertar en la sociedad. Y ellos son un adecuado ambiente familiar, programas, distintos programas que aborden los factores de riesgo y los puedan ir resolviendo, y la asistencia al desarrollo neurocognitivo, que es de lo que nos hemos preocupado fuertemente en el último tiempo. Ahora, el enfoque de protección por la familia, siempre hay que recordar que es el encargado, el administrador, el responsable y el más importante para un niño una vez que es dado de alta, porque el entorno familiar estimula el desarrollo de la competencia de todos sus miembros y de esta forma se modifica el desarrollo socioemocional del niño más que de per se la prematurez. Es en la familia donde se enseñan cuáles son las competencias, las destrezas motoras, las habilidades cognitivas, los valores que se construyen en el fondo de una cultura. Y esta enseñanza es la mejor manera de enfrentar, es la mejor forma de poder enfrentar un ambiente en que el niño, sintiéndose protegido, amado, permita ir aceptando la progresiva instalación de normas y recomendaciones de la sociedad. Ahora, una de las cosas que nosotros les recordamos a los padres es que es bueno evitar la sobreprotección y la dependencia porque los niños aprenden a ser autónomos, independientes, a autocontenerse y a manejar la frustración valorando ese esfuerzo como algo propio. Los profesionales que atienden a la familia buscan conductas proactivas para lograr un apoyo psicológico, emocional y material y les enseña a usar los recursos disponibles y esa es la labor combinada de los policlínicos de seguimiento. Ahora, el Día del Prematuro, que se celebra en este día, está dirigido a recordar que siempre hay que hacer todos los esfuerzos posibles para salvar la vida de un prematuro. Y nuestra tarea se debe basar en establecer los puentes que unen vidas de los niños con sus padres desde el primer día, acompañando a la familia en este recorrido. La intervención de la tecnología, el tratamiento intensivo, todas esas cosas pueden ser reemplazados progresivamente por la calidez y el cuidado amoroso que puede brindar a continuación el entorno familiar y celebrar el día del reconocimiento mundial al niño y su familia. Y dejarlos con este decálogo de los 10 derechos del prematuro que están descritos ahí, en donde esto parte desde el derecho a controlar el embarazo y a nacer donde debe ocurrir, en las mejores manos, en los mejores centros, para que los niños tengan el mínimo de daño a continuación. Les agradezco mucho poder contar con su presencia y quisiera seguir con el programa donde nosotros podemos ahora escuchar los testimonios que nos van a brindar las tres entidades que se han agrupado a través de la familia de los padres y partiríamos con la presidenta de AFAPREM, con la enfermera Daniela Candia, con el tema cuando los hijos llegan antes de tiempo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a compartir. Estamos acá. Bueno, primero que todo quiero agradecer la invitación y la oportunidad de tener este espacio. Como bien dijo la doctora, mi nombre es Daniela Candia, soy enfermera, mamá de dos prematuros y actualmente pertenezco a la directiva de ASFAPREP. Les voy a comentar brevemente sobre los antecedentes de AFAPREM, quiénes somos, nuestro modelo de trabajo, nuestras iniciativas de trabajo para posteriormente finalizar con testimonio. AFAPREM es una asociación que lleva 10 años ya conformada. Somos actualmente una directiva compuesta por padres de prematuro, esto es sin fines de lucro.
El 2018 se crearon los estatutos y en mayo de este año se convoca al cambio de directiva, donde postulamos cuatro mamás de prematuros y en mayo oficialmente asumimos la directiva actual. Acá está el resto de mi equipo, yo solamente estoy en representación. Está Claudia, que es la vicepresidenta, ella es licenciada en educación, mamá de Dominga, prematura de 31 semanas. Está María José, que es socióloga, ella es mamá de mellizos prematuros de 29 semanas. Y está Carmen, que es licenciada en educadora de párvulo y es mamá de Agustín de 31 semanas. De las cuatro, dos fuimos mamás en pandemia, nuestros bebés tienen la misma edad, 1 año 5 meses. Y bueno, todas compartimos ese motor de querer luchar por sensibilizar, por mostrar lo que significa ser familia y padres de un prematuro. Dentro de la misión que queremos nosotros desarrollar es ser una red de apoyo integral para los niños, para las familias y ayudar en la sensibilización y mostrar el mundo de la prematurez. Y esto parte principalmente porque esa red de apoyo integral es de lo que carecimos las cuatro. Es un factor común que nos tocó vivir de manera muy solitaria todo este camino que se inicia muchas veces de manera muy abrupta, sin algún antecedente o algún signo que te prepare para, sino que tú te encuentras de golpe con esta realidad. Entonces, nosotras queremos trabajar poco a poco, golpeando puertas, haciendo trabajo colaborativo para tratar de ser esta red de apoyo que puedan necesitar las familias que vivan por esto. Nuestro modelo de trabajo actualmente está basado en tres verticales. Nosotros lo abordamos planteándolo, por ejemplo, en la neonatología. Lo que buscamos es que nos conozcan en todas las neonatologías. Estamos generando redes de apoyo tanto a nivel local como a nivel nacional para poder mostrar que existe esta asociación, que las neonatologías conozcan, que hay una red de apoyo que puede ser parte del proceso para con las familias. Queremos también ayudar a mostrar y sensibilizar la importancia de lo que es el abordaje de la salud mental, tanto en la hospitalización, como posteriormente al alta, porque es un tema que tiene un impacto muy potente en la atención y en los cuidados de los bebés. Buscamos también poder favorecer aún más y mostrar cuáles son los tremendos beneficios que tiene la lactancia materna para los prematuros, mostrar que el acompañamiento también para los pequeños es primordial. Otra vertical de trabajo que tenemos es el seguimiento con los prematuros, ya que una vez que ellos se van de alta y comienzan a crecer, viene todo este mundo de las terapias, el cual muchas veces no resulta compatible con la vida laboral, con las labores domésticas, con el desarrollo diario y cotidiano de la vida, y ahí surgen otras necesidades que muchas veces no están cubiertas, como por ejemplo el acceso a las terapias, si tú eres de una situación económica media baja, muchas veces no tienes el acceso y la demanda en la parte pública es alta y no siempre alcanza a tener cobertura para todo lo que se requiere. Con respecto a la vertical de la escolaridad, dado que las chiquillas de la directiva, dos de ellas son profesionales del área de la educación, ellas han logrado evidenciar que existe una brecha en los profesionales de la educación, ya que no cuentan con conocimientos o con herramientas en su malla curricular que le permitan abordar o enfrentar a niños prematuros que ya están insertos en el mundo escolar. Es un mundo que no está muy respaldado y ellas lo han vivido de manera presencial con sus hijos, al momento de ser
ingresados al jardín o al colegio se encuentran con barreras, se encuentran con mucha desinformación y finalmente cuando la información no existe o no está actualizada, genera cierto tipo de rechazo o a veces se cae en la discriminación. Entonces, otra área potente de trabajo que tenemos nosotras por desarrollar es esto, es promover la inclusión, difundir las necesidades que tienen los prematuros en educación, incluir en las mallas curriculares también, aunque sea de manera general, lo que significa y cómo afecta el nacimiento temprano de un niño en su desarrollo. Nuestra misión principal es dar difusión, apoyo a los beneficiarios, a las familias. Somos intermediarios actualmente de donaciones que realizan las mismas familias de pañales, de ropa, de leche o algunas otras necesidades materiales que tengan, por ejemplo, si quieren donar una cuna o si necesitan saber de alguna terapia o algo en particular, también recurren a nosotros. Otro punto importante que nos gustaría y por el cual estamos luchando actualmente es poder tener algún tipo de incidencia en la generación de políticas públicas que sea considerada la visión de las familias para el desarrollo de las políticas públicas que tengan relación con la prematurez y que puedan considerar la opinión y las necesidades de acuerdo a la experiencia propia. Acá, bueno, efectivamente nosotros nos encontramos actualmente identificando cuáles son, haciendo un diagnóstico más que nada, cuáles son las necesidades que tenemos para poder armar nuestro plan de trabajo 2022. Para eso hicimos una convocatoria de voluntariado en la que gracias a Dios nos ha ido bastante bien y pretendemos comenzar ya a presentar trabajos. Actualmente estamos en contacto con cuatro universidades con las que podemos, ya tenemos planteado hacer un trabajo colaborativo y nuestra intención es seguir golpeando puertas para poder armar un equipo y en definitiva salir un poco de la burbuja y poder lograr un trabajo masivo en pro de las familias de prematuros. Dentro de las actividades que hemos desarrollado nosotros desde que asumimos están las visitas a distintas neonatologías, tanto públicas como privadas. Visitamos el banco de leche, logramos vivir en terreno la hermosa tarea que desarrollan en el Sotero del Río. Hemos tenido distintos lives a través de las redes sociales con profesionales de diversa índole, desde el área de salud mental, pediatras, fonoaudiología, tratando de acercar un poco la información a las familias, que poder entregar un acceso libre, un acceso fácil para que ellos puedan hacer las consultas que requieren. Y actualmente también estamos participando en una red latinoamericana de asociaciones que trabajan en pro de las familias de prematuros, es donde está Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Ecuador, y lo que buscamos es generar lineamientos de trabajo en común para poder mostrar aún más y sensibilizar un poco más dentro de lo que es a nivel local la prematurez, porque como mencionaba la doctora, existe una organización europea que trabaja potentemente con este tema, pero nosotros a nivel latinoamericano todavía estamos un poco al debe. Acá hemos realizado diversas campañas en Internet, donde lo que buscamos es que las familias tengan el espacio para contar sus historias, ya que finalmente cuando tú tienes el testimonio de alguien que ha vivido por esta situación, sientes la empatía y te sientes con la libertad de poder expresar cuáles son tus necesidades. Y ahora les vamos a mostrar un video de un testimonio de una mamá de prematuros que actualmente también pertenece al voluntariado del cual les mencioné. Hola a todas, ¿cómo están? A Espero que ver se si me encuentren ayudan a súper bien. proyectar el video. Bueno, y les voy a contar mi experiencia de cómo ha sido ser la mamá de un prematuro.
La verdad es que no ha sido una experiencia fácil, pero ha sido una experiencia muy gratificante en donde uno sí o sí debe aprender lecciones de vida que las cuales uno no está preparada. Pero creo que con toda la fe que uno puede tener, se puede lograr, se puede salir adelante, se puede luchar por estos pequeñitos. Yo sé que cada experiencia de cada mamá es diferente, obviamente. En el caso de nosotros, en el caso mío como mamá, mi pequeño nació de 29 semanas, estuvo 4 meses hospitalizado, fue un proceso muy duro, sentía que no pasaba nunca, que fue muy largo. Tuvo varias complicaciones, hasta el día de hoy sigue con su sonda nasogástrica, la cual solo se puede alimentar por ella, pero aún así hay esperanza, hay fe de que va a salir adelante, de que va a ir evolucionando bien y por supuesto que también está la otra opción. Si no sucede eso, pero a seguir adelante apoyando, y creo que una mamá tiene fuerza, de donde saca fuerzas de donde sea, de donde no las hay, y eso, les envío un abrazo gigante, deseando que cada uno de ustedes pueda tener la fortaleza y el amor, ese amor interno, esa fuerza interna para poder vencer cada obstáculo que se vaya presentando en sus pequeñitos prematuros. Eso, les envío un abrazo, y gracias. Bueno, le agradecemos a Daniela porque hacer un testimonio no es tan fácil, la gente se inhibe y creo que un testimonio es una forma muy real y vital de poder conocernos y saber lo que ustedes están haciendo a través de AFAPREM es demasiado importante. Nos hubiera gustado tener más padres inscritos en esto, pero ya iremos avanzando y de todas maneras, estos conversatorios quedan grabados por si después quieren visitarlo. Quisiera darle las gracias entonces a Daniela y ahora, si es que se encuentra conectada Silvia Andrade, sería el momento de presentar lo que es la organización Neovidas. Mira, Silvia está en Puerto Varas y va a tratar de conectarse apenas pueda. Así Bueno, que si está en continuemos Puerto con el Varas, programa. podemos seguir entonces con Bernardita Reyes. Ella es la vicepresidenta de la Corporación del Prematuro y nos va a mostrar cómo están organizados los profesionales de la salud en este aspecto del prematuro. Adelante, Bernardita. Bueno, primero que todo también agradecer, gracias doctora Premón, la doctora Morges, por esta iniciativa y la presencia de la subsecretaria de Salud, Blanquita Norato. Agradezco muchísimo poder tener esta ocasión de mostrarnos y ver cómo nos hemos organizado. Quisiera partir con un video y posterior a eso también ir profundizando algunos temas. Así que también pediría que lo pudieran subir. Buenas tardes, muy agradecido de la Sociedad Chilena de Pediatría de habernos invitado a participar de este conversatorio y mostrar algo de lo que hacemos en la Corporación de Prematuro Chile. Nosotros nos hemos inspirado en el trabajo que hemos realizado por muchos años, siendo testigos, digamos, tanto de la evolución de muchos de estos niños como del conocimiento y en la relación que hemos tenido con familias de padres de prematuro a través del tiempo. Esta corporación tiene un directorio que incorpora no solamente a médicos, sino que también a otros profesionales como psicólogas e incluso personas no médicas como madres de prematuro. De hecho, en la segunda parte, si hará un pequeño resumen de lo que hacemos en relación a los padres, la psicóloga y vicepresidenta de la Corporación Bernardita Reyes. Entonces, básicamente aquí hay dos focos
en que hemos estado. Uno es el foco de los profesionales de salud que atienden a estos prematuros, y hemos hecho varios simposios, no solamente en Santiago, sino en varias ciudades de Chile, y el foco ha sido tópicos neonatales que tienen que ver con el cuidado de estos prematuros, buscando las mejores estrategias para lograr los mejores resultados en estos niños, y a la vez sensibilizar a estos profesionales en lo que es su relación con los padres y la familia de estos niños. Hemos tenido incluso invitados internacionales de alto nivel, y lo que nos ha dado una gran convocatoria a estos eventos. Por tanto, lo que creemos que se necesita, por un lado, personal de salud muy comprometido junto con los padres en el cuidado de sus hijos y nuestro en el cuidado de los prematuros, que son niños muy vulnerables. Otro aspecto que tiene que ver con la parte médica es lo que hemos hecho en relación al apoyo en donación de algunos equipos e insumos al único banco de leche que hay en Chile, que es el Hospital Sotero del Río. Y esto creemos que es muy importante, ya que hay cada vez más evidencia de que los resultados en varios aspectos, sobre todo en el desarrollo de estos niños, es tanto mejor en cuanto reciben leche, sobre todo de su propia madre, o en su defecto de leche humana a través de donantes que las aportan a estos bancos de leche. En la foto aparecemos además con la doctora Patricia Mena, que es la que justamente organizó, lideró este banco de leche. Dejo entonces con ustedes ahora a Bernardita Reyes para que continúe con esta presentación. Bueno, agradezco también a la Sociedad Chilena de Pediatría por esta oportunidad. Y como comentaba el doctor Tapia, uno de nuestros focos principales es también el acompañamiento y entrega de información a las familias y padres de niños prematuros. Sabemos que estas hospitalizaciones son largas, que implican muchísimo estrés, que los padres de alguna forma sufren el proceso que van pasando sus hijos, esto conlleva cansancio y muchas veces enfermedades del área de la salud relacionadas, ¿ya? Por eso en el fondo nosotros hemos querido desarrollar talleres que hemos logrado realizar en distintos hospitales del país, y puedo hablar del país porque hemos estado en Puerto Montt, en Antofagasta, por ejemplo, y de ahí lo que hemos hecho es trabajar distintas temáticas que creemos que son importantes. Una de ellas, como principal también, es la lactancia materna. Desde esa perspectiva se realizan talleres en cuanto a clarificar dudas, acompañar en estrategias de estimulación de la lactancia, y muchas veces en especialistas relacionados con la lactancia materna. Asimismo, como comentaba, sabemos que los padres necesitan un contacto más cercano con sus hijos, que sean ellos los involucrados también en el tratamiento de sus hijos, de estar bien informados, y por eso también realizamos talleres relacionados con el apego, con la estimulación temprana, con la contención, y a su vez también subimos temáticas en nuestra página web que puedan ser de interés para los padres, y también cápsulas con distintos videos en el fondo que van mostrando distintas temáticas que también hemos detectado que pueden ser atractivas para los padres. De esa forma apuntamos a que padre y madre de los niños y también sus hermanos disminuyan la sintomatología de estrés, la sintomatología eventual de estrés postraumático o trastornos depresivos. Aquí tengo fotos de distintos talleres que hemos realizado, que han sido de un enriquecimiento tanto a nosotros como profesionales. Para los padres hemos logrado interactuar, compartir y entregar algunos regalos que puedan ser útiles para ellos. Es por esto que esta corporación apunta, por un lado, al equipo de salud, que sea un equipo de salud comprometido, actualizado, y por otro lado también a padres empoderados que puedan ir acompañando al equipo de salud en el buen desarrollo de sus hijos y alcanzar el potencial de ellos. Muchas gracias.
Bueno, ahí pudieron ver nuestro video, quisimos explicar cuáles han sido nuestros objetivos y cómo partimos, y por eso mismo ahora quisiera centrarme en algunos aspectos, ¿ya? Me quería centrar en qué nos ha inspirado. La verdad que esta corporación surgió de médicos neonatólogos que han dedicado su vida a los prematuros, la verdad. Entonces, en la observación que ellos empezaron a ver, en cómo esto afectaba a la familia, en cómo era la calidad de vida posterior al alta de los niños, surge en este grupo de neonatólogos, por un lado, la necesidad de investigar, y por otro lado, la necesidad de acercar este conocimiento a las familias. Entonces, se creó primero, por un lado, una como comunidad que se llama NeoCUSUR, que une a distintos neonatólogos a lo largo de Latinoamérica, y desde ahí entonces se empezó a conocer, a compartir el conocimiento, ¿ya? Entonces, desde ahí, de las investigaciones que se han hecho, de compartir información, entonces se trató de ir avanzando para llegar a mejorar el pronóstico y la calidad de vida, ¿ya? Y por eso nosotros como fundación tenemos como tres o cuatro más bien aspectos, ¿ya? Por un lado sigue estando la investigación y la capacitación, pero por otro lado queremos informar, queremos empoderar a los padres, ¿ya? Entonces por eso usamos distintas vías de información, ¿ya? Por un lado, está la página web donde compartimos ciertas temáticas. A su vez hemos hecho cápsulas de videos que muestran también ciertas temáticas: fonoaudiología, terapia ocupacional, apego. Entonces, de esa forma también intentamos interactuar con los padres. Ahora estamos también próximos a ir desarrollando las redes sociales, que hemos visto que es la forma de también llegar al mayor público posible. Por otro lado, tenemos el Banco de Leche, que es un gran proyecto del Hospital Sotero del Río y que nosotros creemos que es clave también para lograr un buen desarrollo de los prematuros. Se ha visto que la leche humana, idealmente, como decía el doctor Tapia, de las madres, influye en el desarrollo neurológico, en defensa, en el tema de disminuir los problemas gastrointestinales, la enterocolitis. Entonces, realmente tiene un beneficio directo y por eso nosotros apoyamos mucho el Banco de Leche, ¿ya? Y por otro lado, queremos compartir con los equipos de salud todo este conocimiento que se ha logrado ir desarrollando, ¿ya? Y por eso están los simposios y estamos siempre muy abiertos a que nos visiten. En lo personal, yo soy psicóloga, trabajo hace 23 años en neonatología y permanentemente estoy recibiendo a psicólogas interesadas en este tema para que nos vean trabajar, cómo lo hacemos. Entonces ha sido realmente enriquecedor. Y principalmente nosotros trabajamos con hospitales públicos. Y lo que hacemos, primero que todo, nos contactamos, obviamente, con la directiva de neonatología, pero también con las duplas de psicólogas y asistentes sociales, y con ellas vemos cuáles son las necesidades, qué puede ser más interesante para el grupo de padres con los que ellas trabajan, y desde ahí creamos una línea de trabajo e intervención con esa población. Así que por eso quería realmente agradecer nuevamente. La idea de nosotros y nuestro lema es creciendo junto a los más pequeños para entregarles y desarrollen todo su potencial. Ese es nuestro objetivo. Y también que los padres logren desarrollar todo su potencial y sus competencias parentales. Y acá les dejo un poco quiénes somos los que formamos el directorio, pero hay mucha gente involucrada, contamos con muchos profesionales generosos, disponibles, interesados, así que ha sido realmente una muy bonita experiencia el andar de la Corporación de Prematuros. Así que con eso me despido y muchísimas gracias. Gracias, Bernardita, vicepresidenta de la Corporación del Prematuro. Quisiera agradecer esta mirada distinta que nos has entregado y finalmente quisiera dejar de parte de los padres
a la señora Silvia Andrade, que es la representante de Neovidas. Adelante, Silvia. Se volvió a salir. Ok. Bueno, podemos pasar entonces a nuestra invitada desde el área estatal. Es bien importante que nosotros no funcionemos entre nosotros en forma paralela y a su vez tampoco separados de lo que son las políticas de Estado. Y quisimos invitar, para que estuviera presente con su mirada, a la psicóloga Blanquita Honorato, quien nos va a hablar desde la Subsecretaría de la Niñez del rol del Estado en la promoción de la niñez. Muchas gracias, adelante. Muchas gracias, doctora. Bueno, feliz de estar acá, agradecer a los y las participantes, a, obviamente a usted, doctora, por organizar esto tan importante, las fundaciones que han hablado. Ha sido bastante enriquecedor todo lo que se ha dicho y yo creo que no sé qué tanto más puedo aportar, pero de todas formas traigo una presentación que voy a compartir ahora y la idea es que después de eso podamos ir conversando. Perdón. Súper. Bueno, yo me presento, soy Blanquita Honorato, soy la subsecretaria de la Niñez, y dentro de la subsecretaría de la Niñez tenemos varios programas, dentro de los cuales se encuentran los programas de Subsistema de Protección Integral a la Infancia, que es comúnmente conocido como Chile Crece Contigo. Nosotros desde Chile Crece Contigo, que es una política de Estado, ¿verdad?, que como bien decía la doctora Lapremont, viene ya desde 2005, obviamente sabemos que dentro del desarrollo integral, ¿verdad?, y sobre todo en el desarrollo cerebral de niños y niñas, todo lo que está al principio, ¿verdad?, incluso dentro del útero de la madre, es fundamental en términos no solamente del funcionamiento de las funciones superiores, sino más también del lenguaje y de los circuitos sensoriales. Dentro de Chile Crece Contigo, nosotros medimos factores de riesgo, ¿verdad?, entre los 0 y los 3 años a través de ciertas variables que se detectan en los sistemas de salud, sobre todo, pero también algunas desde el sistema educacional. Y también, obviamente, entendiendo, y aquí viene la siguiente, que el efecto de estos factores, especialmente los que tienen que ver con aquellos factores que dañan, ¿verdad?, a los niños, niñas y adolescentes, aquellos factores que son negativos, como por ejemplo el haber sido prematuro, el haber estado largo tiempo hospitalizado, el tener familias estresadas, ¿verdad?, respecto de esto, los contextos de vulnerabilidad, etcétera, obviamente genera un efecto de estrés tóxico en los niños y niñas, lo que obviamente lleva a un retraso mayor, ¿verdad?, en el desarrollo y en la madurez de estos. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces y por qué hacemos el Chile Crece Contigo? Porque hemos entendido, ¿verdad?, que la inversión mayor tiene que ser en los primeros meses, los primeros años de vida, ya que va teniendo más efecto, ¿verdad?, que luego, después, cuando ya los niños van creciendo, y por tanto, ahí es donde hemos puesto toda nuestra fe. Para quienes no lo conozcan, el Chile Crece Contigo entonces tiene por objetivo acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños y su familia a través de acciones y servicios de carácter universal, focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. Esto se hace a través de una articulación intersectorial de iniciativas, de prestaciones y de programas orientados a la infancia, por eso se llama es un subsistema, ¿verdad? Y la idea es generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de todos estos niños y niñas hasta los 9 o los 8 o 9 años. Existen un montón de prestaciones que no me voy a detener aquí porque la idea es que vayamos haciendo esto más rápido, pero sí hay algunas que yo voy a ir destacando más adelante que tienen que ver con los niños y niñas que estamos hablando hoy día, niños y niñas prematuros. ¿Ya? En primer lugar tenemos el primer componente que son acciones universales, donde tenemos prestaciones dirigidas para todos los niños y sus familias, ¿ya? Y desde ahí hemos hecho bastantes esfuerzos respecto de cómo informar, educar y sensibilizar acerca de crianza, de cuidado, de estimulación,
especialmente en temas que son más difíciles, ¿verdad?, de enfrentar, como por ejemplo cuando los niños, niñas, decían ahí en la presentación, llegan antes de tiempo, ¿ya? Ahí obviamente hemos generado material de estimulación, hemos enseñado videos y cartillas que tienen que ver con cómo usar estos materiales de estimulación y obviamente otros materiales de apoyo a la crianza, entendiendo que esto no es fácil. Y además tenemos el Fon Infancia, que es una asistencia telefónica gratuita y con cobertura nacional en temáticas de crianza, cuidado y desarrollo infantil. Y ahí efectivamente hemos hecho algunas capacitaciones que tienen que ver con aquellos padres, madres que están al cuidado de niños y niñas prematuros. Respecto también, dentro del programa de apoyo recién nacido, ¿verdad? Todos conocen el AJUAR, que es lo más común, ¿verdad? Que en general no está muy apto a prematuros, pero sí, la idea es que después lo puedan ir ocupando, y algunos libros y cuentos, ¿verdad?, que permitan también a los padres, a las madres, ir generando estas instancias de estimulación que todos los niños y niñas necesitan. Así mismo se planteaba, ¿verdad? Es necesario que todos los niños y niñas, independientemente si sean prematuros o no, tengan la oportunidad de estos espacios de estimulación que les permitan obviamente ir avanzando en el desarrollo integral y óptimo de todas sus capacidades. Como les comentaba, dentro del programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial tenemos el acompañamiento de los controles de salud, activando mecanismos de alerta cuando existen algunos riesgos que queremos mitigar. En ese sentido hemos trabajado en el fortalecimiento de los cuidados prenatales, en la atención personalizada del proceso de nacimiento, la atención integral de los niños hospitalizados, y aquí después lo vamos a hacer un zoom porque tiene mucho que ver con los niños y niñas prematuros, y el fortalecimiento del control de salud del niño con énfasis en un logro de desarrollo integral y la atención de niños a la situación de vulnerabilidad o que presentan riesgos o rezagos en su desarrollo, ¿ya? Que en este caso también tienen que ver mucho con aquellos niños y niñas prematuros. También tenemos algunas prestaciones diferenciadas para niños en situación de vulnerabilidad, pero eso lo vamos a ir avanzando para no detenernos aquí. Y también entendiendo, y esto es parte del diagnóstico que hemos hecho, que muchos de los niños, niñas prematuras, sobre todo aquellos que son prematuros extremos, un poco lo mostraba la doctora, ¿verdad? Al principio, ese 1,1% de niños que son extremadamente, ¿cómo se llama?, prematuros, ellos sí muchas veces tienden a presentar algún grado de discapacidad, al inicio al menos, que nosotros también pretendemos ir trabajando de modo que no se transforme en una discapacidad permanente, y si es que se transforma en una discapacidad permanente, pues generar los apoyos necesarios para que ese niño o niña aún pueda desarrollarse de manera óptima, ¿ya? En ese sentido tenemos ayudas técnicas, tenemos educación social y sensibilización y algunas salas de estimulación que vamos a comenzar. Hemos mejorado en los tiempos de entrega de las ayudas técnicas, sin embargo obviamente ahí tenemos un desfase, ¿verdad? Las ayudas técnicas, para quienes no conocen el programa, tienen que ver con aquellos apoyos, por ejemplo, camas clínicas, por ejemplo, implantes cocleares, por ejemplo, muletas o esos burritos para caminar, etcétera, que obviamente ayudan a los niños y niñas con alguna discapacidad a desarrollarse de mejor manera y que son de bastante costo, por tanto, muchas familias no pueden acceder a ellas. Sin embargo, obviamente tenemos ahí un desfase de entrega, ¿verdad? Y los niños crecen tan rápido que a veces ya cuando llegan las ayudas técnicas ya los niños las han crecido, digamos, y no sirven, pero sí habíamos hecho un esfuerzo importante en ir disminuyendo esos tiempos. Hemos generado también ciertas prescripciones en términos de ayudas y capacitaciones a las familias y a los cuidadores a cómo usar estas ayudas técnicas y en qué momento. Respecto al pasto prematuro particularmente, tenemos ciertas prestaciones que dependen de Chile Crece Contigo en términos de la hospitalización en neonatología. Ahí la ley Mila viene aquí a hacer ley, un protocolo que existía de Chile Crece Contigo, pero que no necesariamente se cumplía, cosa que vimos en pandemia, ¿verdad? Donde nosotros sí teníamos un hospital abierto a la visita de la familia de un mínimo de 10 horas, sin embargo ese protocolo, producto de la pandemia, se vio pasado de largo, si se quiere, en algunos hospitales, en algunos centros, y por eso es importante que esta nueva ley, ¿verdad?, venga a dejar como obligación, más que como un acuerdo, el,
el acceso de las familias a la hospitalización de los niños. Un poco lo decían también, el fomento de la lactancia en neonatología, la atención psicosocial a la familia, entendiendo el costo no solamente económico, sino que también emocional y psicológico que tiene el tener un niño prematuro y todo lo que eso implica, un screening auditivo, entendiendo también, como les decía, llegar antes a las ayudas técnicas y, por supuesto, ir trabajando eso para que no se conviertan en discapacidades permanentes, y un policlínico de seguimiento prematuro adicional a la del control regular de salud. Hemos también hecho ver diversos espacios de sensibilización al respecto, un poco les contaba al principio, que tiene que ver con cómo nosotros enfrentamos este tipo de situaciones, pero obviamente tenemos algunos desafíos, como les contaba, no solamente tienen que ver con cómo nosotros llegamos a los territorios, más desde la práctica que desde la teoría, sino que también de cómo nosotros vamos involucrando también a otros factores, ¿ya? A otros sectores, perdón. Entonces, desde ahí, obviamente, aquí nosotros tenemos niños que son prematuros, pero esto no solamente depende de salud, un poco también se decía en las otras presentaciones, sino que también de educación, de nosotros desde desarrollo social, desde trabajo, desde vivienda, porque obviamente estos niños muchas veces vienen con algunas dificultades, con algunos temas que deben ser abordados de manera integral, de modo de poder también entregar las mejores oportunidades a ese niño. Bueno, muchas gracias. Hay un bebé que nos acompaña y le agradecemos también a su presencia. muchas gracias, Blanquita. Yo, disculpa por... Estoy aquí. Sí, en la casa, no, todo lo contrario. No es prematuro. No prematuro para nada, de 42 semanas, así que no. Bueno, yo creo que es muy interesante darse cuenta, no solo a través de esta conversación, sino que de un ensayo que hicimos previamente, que pareciera que todos hacen unos tremendos esfuerzos, todos complementarios, pero nos conocemos poco. Y creo que vamos a tener que esforzarnos en hacer más interrelación con los que estamos aquí presentes, al menos. Quisiera seguir avanzando y creo que es muy importante escuchar como ya el cierre para poder después abordar las preguntas. ¿Cuál sería el comentario que tiene la doctora Mónica Morgues, que además de ser una neonatóloga que está activa en el Hospital San José y que es miembro de nuestro comité de seguimiento, es actualmente la presidenta de la recién inaugurada Red Alcepneo, que es una red de latinoamericana para el seguimiento neonatal? Entonces, mientras esperamos sus preguntas, que lo pueden dejar en el chat, quisiera darle el espacio de conversación a la doctora Morgues. Adelante, Mónica. Gracias, Ivonne. Gracias a todos los que están escuchando y están presentes en este día que estamos conmemorando todo el esfuerzo que hacen los prematuros que se ganan la sobrevida, ¿sí? Ese es algo que todos los padres de prematuros saben perfectamente, el camino que recorren sus hijos dentro del ANEO y lo que significa finalmente el poder egresar vivo e iniciar un camino. Y ese camino muchas veces no es tan sencillo. Y para hacer aún más complejo el tema a lo que se refería Ivonne, en que hay muchos esfuerzos de ASPAPREM, de la Corporación del Prematuro, de Neovida, desde la parte médica que somos nosotros, ¿no es cierto?, que ejercemos la profesión y actuamos y trabajamos con los prematuros para sacarlos adelante. También está la gente de educación, y Blanquita, ¿no es cierto?, que nos ha mostrado todo lo que desde la Subsecretaría de la Niñez existe desarrollado, y además el Chile Crece, etcétera. Hay muchos esfuerzos en que debemos avanzar un paso más como país, yo creo, en hacerlos conversar,
Lo más importante de este conversatorio era dar a conocer todos estos esfuerzos y que de alguna manera logremos que trabajen en coordinación y en cooperación, porque probablemente de esa manera vamos a poder construir algo mejor para nuestros niños, que sea interdisciplinario, que tenga visiones diferentes y que, por supuesto, involucre a toda la sociedad civil y principalmente a los padres. Y para agregarle complejidad a todo esto, hemos fundado junto con la doctora Dapremont y otras personas destacadas en el tema del seguimiento de prematuros, tanto chileno como de la región latinoamericana. Hemos fundado esta Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico Neonatal, en lo cual también esperamos que se una toda la iniciativa que hay desde los padres, no solamente desde Chile, sino que iniciativas que tenemos en Argentina, en Colombia, en México. Hay muchos grupos de padres de la región que también tienen un rol muy importante. Comunicar lo que sus hijos necesitan y ojalá el día de mañana podamos tener los testimonios mismos de los niños, a lo mejor ya más grandecitos, siendo adolescentes, y que de alguna manera nos den una luz de cuál es el camino que tenemos que ir corrigiendo. Yo quisiera compartir con ustedes para dar espacio a que nos hagan las preguntas, ¿no es cierto? Quiero compartir un pequeño video que hicimos en la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico Neonatal para el día de hoy, y se los dejo a ustedes. ¿Se ve? Este 17 de noviembre nos detenemos a celebrar la vida que han conquistado con tanta valentía todos los bebés prematuros. El nacer antes del tiempo destinado para lograr su plena madurez los pone frente a muchos retos que tienen que superar. En Alcerneo queremos formar parte de esta celebración y por eso los hemos invitado día a día un poco sobre lo que son y lo que necesitan. Sabemos que el ambiente y los cuidados que los pequeños necesitan en la primera etapa de su vida son muy importantes para su desarrollo futuro. El trabajo en equipo, buscando brindarles una atención y cuidado integral, es fundamental. Es por eso que apoyamos la participación de la familia en el cuidado de sus hijos. Ellos son los que, al empoderarse de su cuidado, le dan el sentido a su lucha por sobrevivir. Y no solo por vivir, sino con ese amor y dedicación, sumados al apoyo y esfuerzo de los equipos de salud, nos dedicamos en conjunto a trabajar para que logren la mejor calidad de vida. Su futuro es tarea de todos. Alcerneo los invita a celebrar el mes de la prematuridad. Bueno, quería compartir con ustedes ese video y la iniciativa latinoamericana en la cual están todos invitados a participar, y en que no solo el testimonio nuestro chileno, sino que el testimonio de toda nuestra región es una voz que se repite de las necesidades de nuestros niños y cómo la idiosincrasia de la familia latinoamericana necesita del apoyo de todos nosotros. Así que yo creo, Ivonne, que pasemos a las preguntas porque hagámoslo así de una manera más dinámica, creo yo. Hay mucha interrogación que seguramente la gente tiene dudas para preguntarle a Blanquita, o cómo pertenecer a la corporación o a la asociación de padres, qué sé yo. Aquí está Daniela y Bernardita. Voy a leer la pregunta, pero agradecerte, Mónica, porque en verdad, si uno sale de Chile, antes de pasar a las preguntas,
nos damos cuenta que la idiosincrasia es bien distinta. Por ejemplo, en la Argentina tienen una semana de celebración. Están toda una semana relevando este tema. Tienen decálogos, tienen una serie de cosas muy desarrolladas y nosotros somos un poco parcos en eso y creo que tenemos que soltarnos y avanzar hacia lo que la sociedad de los padres de prematuros nos están pidiendo. Y eso es un aprendizaje que de aquí, por lo menos, yo me llevo. Entonces voy a pasar a las preguntas. Dice, esto es para Bernardita, dice, consulta, actualmente están activos los talleres para las familias de bebés que nacen prematuros, ¿dónde funcionan y cómo participar? Dado que aquí hubo un paréntesis no menor, que fue el tema de la pandemia. Yo recuerdo que ustedes tenían grandes actividades durante el año, y a lo mejor tú puedes contar de eso, Berni. Sí, bueno, nosotros por mucho tiempo hemos hecho los talleres presenciales. Hicimos en el Sotero del Río, en el San Borja, hemos estado también en regiones, en Puerto Montt, en Antofagasta, en Valparaíso, y esos eran presenciales. Ya, como veían en el video, hay fotos y estábamos con ellos, compartíamos y, como les decía, con el Chile Crece Contigo nos combinábamos y en el fondo planteábamos qué temáticas íbamos a tocar. Con la pandemia, como le ha pasado a todos, fue un desafío y entonces por eso empezaron a surgir las cápsulas, por lo menos para poder tocar distintas temáticas a través de video. Y eso están en la página web que estaba en la presentación, pero que es corporaciondelprematurochile.cl, ¿ya? Y en la medida que ya se permita poder congregar padres dentro de una misma sala, por supuesto que vamos a volver a hacer los talleres. Pero lamentablemente todavía no, porque en el fondo hay que proteger a los padres para que a su vez protejan a los niños, en el fondo. Entonces, por eso... todavía no los empezamos, pero próximamente vamos a subir otro video. ¿Y algo telemático? Sí, ese es el próximo desafío y de hecho nos están ayudando el área de comunicaciones de la universidad y ese es luego el próximo desafío, hacer un webinar o algo por el estilo. Y eso está dentro del plan. Lo que pasa es que no tengo la fecha todavía, pero apenas la tenga vamos a subirlo. Vamos luego a empezar a tener también Facebook, Instagram, que la verdad, como somos todos un poco mayores, no lo habíamos desarrollado, pero ahora ya contamos con la gente que nos va a ayudar, ¿ya? Y, pero en la página web, por lo menos, que funciona siempre, va a estar cuando va a ser el día del webinar. Bueno, nadie te cree mucho eso, porque con la cara de guagua que tienes... Es que fui prematura, ¿ven? Ese era el beneficio de ser prematura. Sí. No, pero en los 50, así que por eso para mí Instagram y todo eso es muy novedoso. Gracias, Bernardita. Tenemos ya más preguntas y una bastante interesante de María José García. Es en cuanto al material que se entrega desde Chile Crece Contigo, ¿cuán necesario es generar productos o materiales específicos para el prematuro? Por ejemplo, el ajuar, los hitos del desarrollo, la edad corregida, etcétera. Creo que es interesante porque uno de los reclamos que hacían hace varios años ASPREM era que no habían pañales del tamaño de los prematuros, sobre todo cuando están hospitalizados, y después hay un material que se entrega, pero que los padres al principio tienen que esperar a que los niños lleguen a la edad corregida, que para lo que está destinado ese material. Y en realidad es posible que necesitemos hacer un material distinto para los niños prematuros, considerando que el 8-9% en Chile son prematuros, moderados, tardíos, extremos. ¿Quieres responder eso, Blanquita, por favor? Claro, sí, efectivamente eso es una brecha que tenemos importante. Hoy día los esfuerzos han estado, como decía, puesto en ese 1%. Ciento de niños que vienen con prematures, no sé cómo se dice, con un nivel, o sea, son muy prematuros, ¿verdad? Extremadamente prematuros, pero efectivamente para ese 8% de niños que son, que no tenemos
No hemos logrado adecuar nuestro material de manera adecuada y yo creo que es parte de los desafíos que tiene Chile Crece Contigo ya a 13 años casi ya de su implementación. Entonces, en ese sentido, parte de lo que estamos trabajando, y acojo la pregunta y el comentario básicamente, y me lo llevo para poder seguir avanzando, porque obviamente no es así que todo es perfecto, digamos, sino que efectivamente es una brecha que tenemos y yo creo que es importante irla recortando y levantando, porque son... Bueno, yo quiero contar, Ivonne, si me das un segundo, con Cecilia Moraga del Chile Crece Contigo. Ella es encargada del programa del nacional y se ha estado trabajando en un ajuar para el prematuro. Ahora, la pandemia postergó todo, pero esperemos que este proyecto ya esté concretado para el 2022. Y las mamás de prematuros puedan recibir un ajuar especial. Ese ajuar especial incluye cierta ropita de medida para el niño pequeño, y principalmente una faja para hacer canguro, para poder poner al niño piel a piel y que hagan este restablecimiento del vínculo que quedó de alguna manera separado, ¿no es cierto?, cuando el niño está en la unidad de cuidado intensivo neonatal y después en incubadora. Y a pesar de que en los medios intrahospitalarios trabajamos el apego y el vínculo, el hecho de que se vayan de alta con este ajuar especial que los invita a ser canguro el mayor tiempo posible con su bebé prematuro, papá y mamá en la casa, hace probablemente, va a ser el cambio, ¿no? El cambio de recuperar un vínculo mucho más estrecho, y además se va a trabajar en el canguro ambulatorio, capacitando los equipos de Arica a Magallanes para que aprendan a ser canguro ambulatorio con un proyecto que estamos haciéndolo directamente con la Fundación Canguro y que va a ser B-Learning. O sea, los equipos van a aprender online de mucha de la parte teórica, pero van a hacerlo presencial en el Hospital San José, que está certificado como punto de Fundación Canguro del Mundo. Y vamos a tener, ojalá en los primeros tres talleres, vamos a contar con Natalie Cherpak, que es la presidenta de la Fundación Canguro Internacional Mundial, que va a estar con nosotros en este proyecto chileno que hemos buscado el apoyo del Chile Crece para que sea así de institucional para todos los niños chilenos que siendo prematuros se les ha interrumpido el vínculo y que de esta manera se pueda restablecer vigilando y supervisando adecuadamente este método de crianza que es diferente en un cuidado canguro ambulatorio. Así que se vienen cosas nuevas, se vienen cosas bonitas para los padres de niños prematuros que sufren este tema del quiebre del vínculo. Gracias, Mónica. Es importante conocer ese esfuerzo y sobre todo que puede proyectarse a todo Chile a través del Chile Crece, así que está muy bien. Tengo una pregunta que está súper interesante, que también es de María José García, que dice, pensando en un enfoque de derechos a la luz de un proceso constituyente en curso, ¿qué áreas o derechos son clave para ser manifestados o incluidos en una discusión de ese tipo? Y nosotros no estamos presentes, obviamente. Así que sí, dejo abierto esto porque cómo levantar la mano desde distintos puntos para también hacer esto válido, dado que dentro de los derechos del niño está recibir toda la atención que sea necesaria y el Estado es el que tiene que hacerse cargo de garantizarlo. Si me permites, Ivonne, yo les puedo contar que me tocó participar del Cabildo por la Infancia el año, yo creo que fue el 2019,
prepandémico, digamos, y en este cabildo por la infancia, o los primeros meses del 2020 quizás, yo me sorprendí en base a esta pregunta que nos hicieron, Ivonne. Yo me sorprendí de la cantidad de iniciativa de la sociedad civil que hay con respecto a la defensa de los derechos del niño en general. Ya ni siquiera prematuro, sino que el prematuro sigue después, pero el niño en la legislación chilena no es autónomo, no tiene voz, ni menos voto, pero no tiene voz. Y el proceso constituyente va a tocar el punto de que los niños tengan voz, que puedan decidir algunas cosas que hoy no lo logran hacer, porque según nuestra ley y nuestra idiosincrasia, el niño es bastante objeto. Es objeto de sus padres, es objeto del educador, es objeto de una serie de instituciones, pero no es dueño de sí mismo. Entonces hay que definir desde cuándo, si sobre los 8 años o antes de los 8 años también pueda tener voz en algunas áreas. Y junto con eso, específicamente los derechos frente a la salud, a estar acompañados siempre por sus padres, está la ley Mila, al decidir, a ser capaces de decidir ciertas terapias, al exigir la presencia de los padres cuando tienen dolor. Una serie de cosas de ese tipo se van a tocar en esto de poner en la nueva constitución qué es ser niño en Chile y qué derechos tiene y qué cosas hay que protegerle para que deje de ser objeto y pase a ser sujeto de derecho. Así que yo creo que ahí también vamos a tener varias novedades. No estamos nosotros como médicos, ni como psicólogos, ni como profesores. A lo mejor yo vi varios profesores ahí, ¿eh? Pero sí, por ejemplo, hay un delegado nacional de los derechos del niño para la UNICEF que está presente en este cabildo con la infancia, que es el que se le va a de alguna manera a preguntar el marco de los cambios que pudiera tener la figura jurídica de la infancia en la nueva constitución. Súper bien. Hay una felicitación para lo que se está haciendo a través del Chile Crece Contigo, y preguntan si este material de estimulación, el ajuar, las prestaciones, etcétera, están solo dirigidas al sistema público y si los que son privados o no FONASA pueden acceder a este beneficio en el sentido de universalidad de acceso, como lo es, por ejemplo, el PNAC del prematuro, el Panilizumab y muchos otros beneficios. Blanquita. No lo sé. No tengo respuesta para eso. No sé, Blanquita, si sabe. Sí, no. La respuesta es no. Las prestaciones en general son para los niños que se atienden en el sistema privado, o sea, perdón, el sistema público de salud. No tiene que ver con tener FONASA o ISAPRE, pero sí con atenderse en el sistema público de salud. Entendiendo que desde ahí son esos los propios a ese tipo de materiales y de recursos. Entonces, por ahora estamos en ellos. Sin embargo, sí, por ejemplo, hay cosas que son universales que tienen que ver con la información que está en las páginas web, con infancia, con todo lo que tenemos de sensibilización. Eso sí es universal para todos, pero sí el material físico es para las personas que se atienden en el sistema público. Es entendible también porque la falta de posibilidades de acceder a esa información o productos que probablemente es lo que mueve a Chile Crece Contigo. Finalmente tenemos presente... Perdón que te interrumpa, Ivonne. Yo creo que ahí hay que hacer una reflexión.
todo lo que tiene que ver con la parte educacional y la parte de promoción de salud del Chile Crece es universal. Pero en lo que se refiere a proveer una cuna o a proveer ciertos materiales que son necesarios en el ajuar del bebé, tiene que ver con disminuir una brecha. Una brecha que tiene que ver incluso con la sobrevida, porque el proyecto, todos los niños, cada uno en su cuna, y que no duerman con los padres, porque causa muerte por asfixia. Entonces, ese proyecto de las cunas y de proteger las cunitas tiene que ver con la equidad del acceso. La gente que en general se atiende en las clínicas, ¿no es cierto?, tiene una capacidad económica que le permite contar con cunitas para sus hijos, lo que no siempre ocurre en los hospitales públicos. Entonces, en un país como el nuestro, donde los recursos son siempre escasos, no queda otra más que priorizar, focalizando en aquellos que más lo necesitan. Creo que así no se siente ni se percibe que hay una inequidad cruzada por no proteger a la gente de las clínicas, pero el sentido es focalizando en los quintiles de más bajos recursos. Bueno, yo creo que todos nos llevamos tarea para la casa, y a lo mejor ya hay que dejar que la pandemia nos obstaculice las acciones y nos podamos reiniciar de nuevo, que es lo que uno quisiera de todas maneras. ¿Puedo dejarle el micrófono abierto a todos los que quieran hacer algún comentario final? Les agradezco mucho su presencia, así que si quieren decir algo agregado. Sí, a mí me gustaría agradecer nuevamente, y voy a aprovechar la oportunidad de mencionar una problemática que tenemos nosotras, que hemos logrado evidenciar con las familias, y es ver la opción de generar algún tipo de guía anticipatoria que se pueda implementar en los controles prenatales, ya que efectivamente cuando tú vas al control, no quieres ni ponerte en el lugar de que tu bebé va a ser prematuro, pero sí sería interesante al menos tener un recurso o algún material donde pueda uno, si te ves enfrentada a la situación, saber a qué es lo que, entre comillas, te vas a enfrentar. Es súper interesante lo que tú dices, Daniela, porque ojalá ustedes, como papás de prematuros y que ya vivieron la experiencia, pudieran tener, hacer el esfuerzo de un video testimonial donde se pase en todas las clínicas y hospitales donde se atiende en el manejo prenatal, en el control prenatal a todas las mujeres de Chile, porque muchas veces uno siente, o sea, uno siempre piensa que no le va a pasar a uno hasta que le pasa. Entonces, es muy importante que tengan claras algunas medidas, la buena nutrición, el cuidarse, el no hacer un cambio de casa cuando se tienen 32 semanas de embarazo, cosas que uno ve que frecuentemente la gente hace. Yo como médico, el médico familiar, entonces uno está viendo al hijo de 3 años de una pareja que está esperando un bebé y que tienen 32 semanas, y lo primero que le cuentan es que se va a cambiar de casa. Y yo ahí les digo, por favor, no. O sea, lo único que no tiene que ocurrir es que haga ese esfuerzo físico, por decir algo, ¿no es cierto? Y como eso, hay muchas otras cosas que significan un cuidado para prevenir. Entonces ahí eso podría ser maravilloso, contar con el testimonio y alguna orientación por parte de los grupos de padres, más allá de una cartilla, sino que la gente en la sala de espera frente a la tele
puede uno obtener un mejor impacto. Bueno, yo quiero también agradecer esta oportunidad nuevamente y percibo como un nuevo desafío la ley Mila, en el fondo en cuanto a espacio, el acompañamiento de los padres de los niños prematuros o de cualquier niño que esté hospitalizado en neonatología, que como decía la psicóloga Blanquita Honorato, es los primeros días, el primer periodo es fundamental para el desarrollo de los niños, y los padres son fundamentales en el tratamiento de los niños. Entonces, ese es un gran desafío que tienen las unidades de neonatología, de cómo vamos a ser capaces de cumplir con esa necesidad y derecho que tienen los niños de ser acompañados por sus padres, y los padres están en una situación más cómoda. Pero bueno, son los desafíos que vienen. Así que agradezco mucho todo lo que he aprendido de ustedes y todo lo que han compartido. Muchas gracias. ¿Quieren decir algo más o nos despedimos y agradecemos la presencia de todos? De verdad, estos conversatorios deberían ser más frecuentes, así que vamos a hacer esos intentos y ponernos de acuerdo más en los avances que se pueden hacer paralelamente. Les agradezco a todos, a la Sociedad Chilena de Pediatría, a nuestro auspiciador, que es el laboratorio AMBI, y a todos los presentes representantes tanto del Estado como de las organizaciones de padres. Muchas gracias y buenas tardes.